Hola chicas, bienvenidas al canal un día más. Bueno, ya habéis visto en la miniatura. Son novedades del Mercadona recién llegaditas. Y las voy a probar con vosotras porque como me estáis viendo, pues estoy a puntito de salir a la calle. Y os voy a dar mi más sincera opinión. Ya sabéis que yo, bajo mi punto de vista, os voy a decir si valen la pena, no valen la pena, etc, etc. Es raro también que un producto de estos y de estas características a mí no me guste, pero os lo dejo en duda. Si no os queréis perder nada de lo que viene a continuación, pues nada, os invito a ver el vídeo y como siempre digo, dentro vídeo. Bueno, ya estoy aquí. Como todas sabréis, bueno, supuestamente habrán salido vídeos o lo habréis visto en la web o inclusive lo habréis visto en tienda. No llevo base hoy ni nada, solamente me he hecho un poquito las cejas, un poquito de labial y os voy a enseñar pues las novedades. Vamos, empezamos. Tres cositas, ¿vale? Esta de aquí que han vuelto a repetir, le han sacado el famosísimo serum. Este de aquí, de pestañas. Yo la otra vez, no voy a decir ni que me fue ni bien ni mal, porque yo me lo echaba como tratamiento. Sí que es verdad que no he notado nada, no voy a mentir. Con este serum, sinceramente, no he notado mucho. Pero no obstante, para tener la pestañita un poquito más hidratada de lo normal, pues he optado por volver a cogerme. Los precios son los mismos que antiguamente, ya lo sabemos, todas las máscaras y todo lo que corresponde a la sección de... Ah, por cierto, tengo que deciros que hay bajada de precios en polvos, en máscaras de pestañas, en coloretes, en labiales, hay un montón de bajadas de precio. No sé si será porque va a cambiar el packaging o va a hacer algo nuevo que no me extrañaría nada en perfumería. Pero que lo sepáis que hay mucha bajada, bueno, mucha bajada de precio, a ver. En algunos productos pues hay hasta 50 céntimos, ¿vale? Luego la otra que es la famosa Panoramic, esta de aquí, que esta es muy reclamada por mucha gente porque sí que es verdad que te hace unas pestañas muy grandes. Entonces yo para tenerla de reposición por si ya le da por quitarla y no volverla a sacar. Que me parece raro porque cuando funciona un producto y la gente pide, lo vuelve a sacar. Por cierto, para que saquen los productos, yo no sé si alguna vez lo he dicho, pero yo sí que lo llevo a cabo. Hay un número de información que, si no me equivoco, bueno, los llevan todos los productos, es gratuito. Entonces tú llamas a ese número de teléfono y dices que se van a reponer el producto, si esto, si lo otro. Entonces ellos más o menos te van diciendo. ¿Que hay muchas llamadas de muchísima gente? Pues deciden reponer el producto o volverlo a sacar. Por lo menos es lo que yo tengo entendido y me dijo la chica por teléfono. Eso también para que lo tengáis en cuenta. Yo todo de lo que me voy informando, ya sabéis que yo soy como un diccionario que os lo voy transmitiendo. Y bueno, la novedad, es esta de aquí, que es la Twist Máscara. De Lip Plus. Esta, a ver, enfócamela. Vale. Esta, yo sí que sé que hay una que vale un poco más cara, ¿vale? Porque esta vale 4 euros. Sinceramente, las máscaras del mercado no sabemos que rondan los 4 euros prácticamente todas. Quitando la bajada que ha dado de precio ahora de algunas de 50 céntimos. Por eso os digo que si os gusta alguna, por ejemplo, esta de aquí que yo me cogí de novedad. La más se curve, la ha bajado, creo que la dejaba a 3,50 también. Entonces, no, hay 50 céntimos, yo también me lío. No sé si valía 4 o 3,65, ya no me acuerdo. Pero bueno, en fin, el caso es que la cambia. Y esta, yo sí que es verdad que vi por la tele, me pica la nariz un montón y no lo sé. No voy a mirar a nadie para no pelearme. Esta sí que es verdad que yo vi en la tele que habían sacado una de marca, ¿vale? De una marca no tampoco de alta gama. Pero sí que valía más. Entonces ha sacado esta. ¿Veis cómo tiene la flechita ahí? Que la flechita ahora os voy a decir yo.
Porque o yo estoy gilipollas o ya no tengo palabra para describir a mí misma. Pero en fin. La he abierto, ¿vale? Está abierta para intentar conseguir lo que gira de aquí arriba, en qué consiste y para poder explicároslo a vosotras, ya que no he visto ninguna review, ningún vídeo ni nada. Bueno, empezamos. Os abro la máscara de pestañas. El gupillón no viene, yo no le he visto que venga líquido en un principio, cosa que me ha gustado. Ahora de aplicarla no lo sé porque me la voy a aplicar directamente con vosotras. Ya estamos con la luz esta solar, que digo yo, del espejo, pero bueno. Vale, a ver, el gupillón es así. Bueno, para enseñarla voy a apagar la luz. El gupillón es así y yo lo que he podido descubrir de esta máscara es que dándole vueltas, a ver si se puede apreciar, quito el espejo un momento, la acerco. Y cuando tú le das vueltas, el gupillón se alarga y se hace un poquito más grande. Lo voy a hacer a tope, ¿vale? ¿Veis? Así sería completamente con la vuelta girada a tope del todo. Creo que lo estaréis pudiendo apreciar, creo que enfoca bastante bien. Vale, ¿la veis que es larga? Y ahora la vuelvo a girar y la dejo en un principio, si lo estoy viendo yo desde aquí. Y se hace el gupillón más pequeñito, pero como más denso. O sea, quiere decir, el gupillón más pequeño, en teoría, te las tiene que dejar más densas, más tupidas. Y cuando tú la giras del todo, te tiene que dar largaria. Yo voy a proceder a darme para primero volumen. Y luego largaria. Yo no sé si se hace así o se hace al revés. Pero yo es lo que voy a hacer. Con lo cual procedo a ello. Me pongo el espejo aquí. Espero que me veáis. Iba a decir, ahora no me va la luz. Me voy a manchar. Madre mía. No viene líquida, ¿eh? No viene líquida. Viene espesita. Me gusta. El gupillón me gusta también. La verdad, bastante. Espero que me veáis bien, yo creo que sí. A pesar de la pedazo de iluminación esta que os tengo puesta aquí. Bueno, a ver, al fin y al cabo es una máscara, yo estoy, me estoy dando cuenta. Es una máscara, pues no, ya me he manchado toda, lo quito. Es una máscara normal y corriente, pues prácticamente como casi todas las del Mercadona. Que sí que es verdad que da... Da un poquito de volumen. Voy a hacer zigzag en la raíz que me mancho. Yo es que el día que aprenda, pues no sé, a no mancharme. Pero ahí me la lía gorda. Me la lía gordísima. Yo no sé si es porque tiene ciertas más largas y otras más cortitas, pero bueno. Me acabo de poner el ojo más negro que negro. Me he dado una primera capa, ahora voy a darme otra capa en el otro ojo antes de proceder a darle la vuelta al gupillón. Vamos a ello. Mira los pelos estos que me salen aquí, estoy para tintar, ya lo sé. Los pelitos estos de aquí, los abuelitos, no los aguanto. A ver esta de aquí. Yo no sé por qué tengo las pestañas tan tiesas últimamente. Sinceramente no termino de... A ver. Sinceramente... Pigmentación. No sé qué deciros. A ver, siempre y contando que yo tardo en pintarme las pestañas unos 15 minutos de reloj porque no consigo nunca pillarle el truco. Bueno, pues lo voy a intentar hacer rápido, pero para que veáis unas primeras impresiones. Pero vamos, el desastre que me estoy haciendo yo en el párpado, esto es. Vale. Esto sería una primera capa.
con la que en teoría voy a apagar. Y voy a meter esto aquí y si no se seca. Con la primera capa que aporta volumen, en teoría. Sería así, quedaría así. A ver, volumen sí que le veo. No voy a decir que no. Me voy a limpiar un poco el estropicio que me acabo de hacer ahí. Pero vamos, volumen. Si me voy a volver a manchar, yo es que también me limpio, pero para que lo apreciéis y no veáis lo negro del párpado. Vale. Yo le veo volumen, pero con prácticamente todas las máscaras de pestañas del Mercadona aportan volumen ya de por sí, porque la Maxi Curve y la Maxi Volumen ya sabemos que aportan volumen. Vale, ahora voy a ir a darle la vueltecita. Y vamos a hacer el cepillo más largo, que es lo que he podido yo comprobar, pues que hace. Vale, lo alargo, lo alargo, lo alargo. Yo os he dicho que el procedimiento, no sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero yo os lo enseño como yo me lo hago, o sea, como me lo estoy haciendo. Y esta, en teoría, pues alarga, alarga que ya se me ha secado. A ver, voy a dar un poquito en las puntas. Bueno, a ver, la máscara no está mal. No voy a decir yo que está mal. No está mal. Ya me he vuelto a manchar, sí, yo lo sé. Ay. Ahora, cuando se apague la luz, lo apreciaréis mejor. Pero bueno, no viene líquida, viene espesa. Yo no sé si es que estás reformulando para que no salgan tan líquidas ya. Y esta sería la larga. A ver, me he echado solo una capa en cada ojo. Bueno, esta es la segunda, pero con la que supuestamente alarga. Madre mía, ahora voy a limpiarme el ojo antes de enseñarlo. Voy a limpiarme el ojo. Esperad. Porque de verdad. Yo. Vale. Ahí así. No lo sé si dejará el residuo en. Si caerá el residuo abajo. No tengo ni idea. Hasta que no la lleve a lo largo del día. De todas formas, voy a hacer una cosa. Y lo que voy a hacer es aguantarla y cuando se edite el vídeo, os dejaré si me ha caído el residuo, si me ha aguantado o no. Vale. Así para que las veáis. Largas están. Yo me las veo un poquito más largas, sí, sinceramente. No voy a decir lo contrario. Ahora lo que voy a hacer es poner una capita en las de abajo. Ya sabéis que yo las de abajo, lo que pasa que con el cepillo largo, pues me da igual. Ya sabéis que las de abajo siempre le doy también una capita, aunque sea pequeñita. Para abrir el ojito. Silvia, te vas a manchar. Si de abajo me estoy quedando calva, ¿eh? Vale. Y esto voy a darle, voy a girarlo para hacer el cepillo más pequeño, porque no vaya a ser que no quepa entero, yo no lo sé, que es nuevo. Y así quedaría con una capa de cada, ¿vale? Una capa de la más cortita y una capa alargada. Es, yo, a ver, la veo bien. Si hago con el ojo así, así no sé cómo se verá, si la apreciaréis. Yo creo que sí. Yo la veo bastante bien. A ver, sí. Para el precio que tiene, yo ya lo tengo dicho, que las máscaras de pestañas de Mercadona están muy bien.
La otra no la tengo, con lo cual no la puedo comparar. Yo sí que sé que hay una lo mismo, que se gira, es que no sé si se llama sistema telescópico o cómo se llama, no tengo ni idea. O sea, ahí me habéis pillado porque no tengo sinceramente idea. Yo lo único que sé es que, bueno, las pestañas me las ha dejado bastante decentes. No voy a decir lo contrario porque no puedo decir lo contrario. Ahí las tenéis. Y pues una máscara que aporta volumen y alarga en teoría. Sí que es verdad que a mí me las ha dejado pigmentación. Tiene pigmentación. No voy a decir que no tiene pigmentación. Y pues oye, no se han ido tan mal. Por 4 euros que vale. La verdad que si queréis probarla, animaros a probarla porque, pues sí, es de la pena. Que igual yo me sigo quedando con las que son mis favoritas, que ya sabéis que es la Maxi Volumen y la Maxi Curve. Bueno, esta le voy a dar más oportunidades, obviamente, la voy a seguir testeando, la voy a seguir probando, pero eso no quita de que yo por ahora mis preferencias, ya sabéis cuáles son, la Maxi Curve y la Maxi Volumen, ¿vale? Del Mercadona. Que no lo sé si las va a retirar o no las va a retirar, pero bueno, esto es lo que yo he podido comprobar con esta máscara. Ni tan mal me las ha dejado, sinceramente. Me las ha dejado bastante bien, a pesar de que yo tengo las pestañas últimamente fatal, pero me las ha dejado bastante, bastante bien. La verdad tengo que decirlo. Así creo que se aprecian un poquito mejor. Y nada, chicas, que no os voy a dar más la chapa porque para enseñaros pues una máscara de pestañas, pues tampoco me voy a tirar aquí media hora, ¿vale? Pero que sepáis que han vuelto a sacar las otras dos también, por si os gustaba alguna, o sea, el serum. Y esta de aquí también, por si os gustaba alguna, para que os hagáis con ellas. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, que me voy a terminar de vestir, porque me he vestido en la parte de arriba, me falta la parte de abajo, y me voy a la calle. Y espero que os haya gustado, por lo menos, ya la habéis visto en acción. Yo no sé si se utiliza así o no, si no se utiliza así, corregidme, cajita de comentarios, por favor. Pero yo pienso que vamos, que su utilización es así, el pequeñito para aportar volumen y el más grande para alargar. Y ya está, chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Lo vuelvo a repetir. Que os mando millones y millones de besos a todas y a todos. Y nos vemos en un próximo vídeo muy, muy prontito. ¡Chao!